Un aparatoso accidente cobra la vida de tres personas durante el fin de semana en el norte del condado de San Diego. Eran 21 pasajeros a bordo de un autobús con destino a Tijuana que se volcó en la carretera interestatal 15. Nuestro compañero Saddam Aguayo nos tiene los detalles de este, pues, muy lamentable incidente. Adelante, Saddam. ¿Qué tal, Claudia? Sergio, precisamente hoy se dieron a conocer dos nombres de las tres víctimas fatales que ocurrieron en este lamentable accidente, aunque hubo bastantes personas heridas que también tuvieron lesiones de gravedad. Aquí mi reporte. El autobús partió del área de Los Ángeles con destino a San Isidro. Alrededor de las 10:30 de la noche del sábado, comenzaron a surgir reportes de una volcadura en la Interestatal 15 al sur de la carretera 76. Posiblemente la lluvia contribuyó con el accidente. Y pues el autobús perdió control, el chofer perdió el control del autobús y se fue pues a un barranco. Dos de las víctimas fatales fueron identificadas como María de la Luz Díaz, de 67 años de Riverside, y Julia Pérez Cornejo, de 73 años de Pasadena. La tercera víctima, quien también perdió la vida en la escena, fue descrita como una mujer de 23 años, originaria de México. El autobús tenía... los asientos estaban equipados con cinturones de seguridad. Pues lamentablemente algunos pasajeros no lo tenían, o posiblemente muchos. Estamos hablando de 21 personas que presumiblemente son mexicanos, aun cuando eso lo vamos comprobando conforme vamos realizando las entrevistas consulares. El consulado informó que ya visitó a los lesionados del accidente, además de los familiares de las víctimas fatales, y pusieron a disposición de la comunidad un número para contactar en caso de requerir apoyo como asesoría legal o para la repatriación de restos. Y a través de ustedes, pues invito, si acaso hay familiares de las personas involucradas en el accidente, que nos contacten a través de cualquiera de estos números. Autoridades señalaron que la empresa propietaria del autobús, Executive Lines, está cooperando con la investigación, y aunque el chofer cooperó voluntariamente con las autoridades, todavía falta que se descarte cualquier desperfecto que hubiera habido con el autobús. Posiblemente, digamos, si tenían algunas fallas o no, son partes que se hacen acerca de la investigación. Al mismo tiempo, la patrulla de caminos reiteró la advertencia de los peligros en la carretera durante condiciones de lluvia. Especialmente cuando llueve. Es muy importante, de ese tiempo para llegar a donde tienen que llegar, manejen con cuidado. Y bueno, de entre las víctimas que resultaron con heridas de gravedad, hay un niño de 5 años que lamentablemente fue declarado en condición crítica luego de haber sido hospitalizado y trasladado por aire el domingo tras este accidente. Claudia, Sergio, este es el reporte. Regresamos con ustedes al estudio. Muy bien, gracias, Adán, por esta información. Tenemos ahora información de última hora.